Yo había anunciado ya en la velada con Edgar Allan Poe que hicimos en el Teatro Nacional Juvenil, que yo lo considero como una especie de Edgar Allan Poe venezolano. Si eso no es un atajo como para hacerse una idea de quién es Ramos Sucre, un poeta de Cumaná, que también fue embajador de Venezuela en el extranjero, fue traductor, estudió leyes, etc. Pero todos estos datos biográficos los digo porque es una persona sumamente culta para su momento y todavía. Fue autodidacta cuanto a los lenguajes, aprendió 7 idiomas él solo: latín, griego, francés, alemán, inglés. Y el vocabulario que desarrolló fue increíblemente profundo. O sea, hay palabras que al sol de hoy, hay palabras que que parece que él fuera el único que las usó, porque son tan extrañas, son como pepitas de oro que él tiene allí escondidas entre el sucio y el tiempo. Y lo digo porque estos 4 poemas cortos que les voy a leer, son 4 poemas en prosa, él escribía así, tienen ese lenguaje, son como cuentos, se sienten como cuentos, y todos son desde la primera persona. Eso fue muy característico de la poesía de él. Todos los poemas empiezan con un yo. Es como si él tuviera miles y miles de personalidades, o si él fuera todas ellas, pero son personalidades no desde la hora, sino... A veces son poemas escritos como si él fuera un alquimista del siglo XV, o fuera un guerrero que peleó en las cruzadas, o como si fuera un hechicero o un bibliotecario del siglo XIX. Es decir, es a veces difícil descifrar cuál es la personalidad que ha adoptado en el poema, salvo por lo que cuenta y cómo lo cuenta, con la mayor brevedad posible. Por eso he escogido 4 poemas de él que tienen todos como una unidad. Hablan no solo del amor y la muerte, sino también de la creatividad, de la creación como tal, y de cómo la creación se apropia de nosotros, de alguna manera. O sea, así como la creación también puede ser la caricia que necesitemos, la creación puede ser el abrazo o la ternura que nos hace falta. Eso también está en estos poemas que escogí. Los voy a leer uno tras otro, con Julio y José Carlos haciendo la música. El primero se titula Preludio. Yo quisiera estar entre vacías tinieblas, porque el mundo lastima cruelmente mis sentidos y la vida me aflige, impertinente amada que me cuenta amarguras. Entonces me habrán abandonado los recuerdos, ahora huyen y vuelven con el ritmo de infatigables olas y son lobos aullantes en la noche que cubre el desierto de nieve. El movimiento, signo molesto de la realidad, respeta mi fantástico asilo, mas yo lo habré escalado de brazo con la muerte. Ella es una blanca Beatriz, y de pie sobre el creciente de la luna, visitará la mar de mis dolores. Bajo su hechizo reposaré eternamente, y no lamentaré más la ofendida belleza, ni el imposible amor. Nuestra nación había perecido resistiendo las correrías de una horda
bendición había vinculado la victoria en la presencia de la mujer ilustre, superviviente de una raza invicta. Debía acompañarnos espontáneamente sin conocer su propia importancia. La vimos la vez última, víspera del desastre, cerca de la playa, envuelta por la rueda turbulenta de las aves marinas. Desde entonces, solamente el olvido puede enmendar el deshonor de la derrota. La hierba crece en el campo de batalla, alimentada con la sangre de los héroes. Yo rodeaba la vega de la ciudad inmemorial en solicitud de maravillas. Había recibido de un jardinero la quimérica flor azul. Un anciano se acercó a dirigir mis pasos. Me precedía con una espada en la mano y portaba en un dedo la amatista pontifical. El anciano había ahuyentado a Atila de su carrera, apareciéndole en sueños. Dirigió la palabra a las 7000 estatuas de una basílica de mármol y bajaron de sus zócalos y nos siguieron por las calles desiertas. Las estatuas representaban el trovador, el caballero y el monje, los ejemplares más distinguidos de la Edad Media. Unas campanas invisibles difundieron a la hora del ángelus el son glacial de una armónica. El anciano y la muchedumbre de los personajes eternos me acompañaron hasta el campo y se devolvieron de mí cuando las estrellas profundas imitaban un reguero de perlas sobre terciopelo negro, sugiriendo una imagen del fastuoso pincel veneciano. Se alejaron, elevando un cántico radiante. Yo caí de rodillas sobre la hierba dócil, rezando un terceto en alabanza de Beatriz. Y un centauro desterrado pasó a galope en la noche de la incertidumbre. Y por último, la redención de Fausto. Leonardo da Vinci gustaba de pintar figuras graciosas, umbrátiles. Dejó en manos de Alberto Moreno, habitante de Venecia, un ejemplar de la Gioconda, célebre por la sonrisa mágica. Ese mismo cuadro vino a iluminar días después la estancia de Fausto. El sabio se fatigaba riñendo con un bachiller presuntuoso de cuello de encaje y espadín, y con Mefistófeles, antecesor de Hegel, obstinado en ejecutar la síntesis de los contrarios, en equivocar el bien con el mal. Fausto los despidió de su amistad, volvió en su juicio y notó por primera vez la ausencia de la mujer. La criatura espectral de Leonardo da Vinci dejó de ser una imagen cautiva, posó la mano sobre el hombro del pensador.